Sabía que eras mi persona ideal. Curiosa, resuelta. Y sabía que no podrías resistir esta oportunidad. Así que manos a la obra. Juntos podemos crear una versión más auténtica de nuestros dinosaurios. Para ello necesitamos un genoma completo. Y creo que estás a la altura del desafío. No me decepciones. ¡Bien! Ya ha salido tu primer equipo de expedición. Traerán lo que encuentren al centro de fósiles para su extracción. Tu trabajo es sencillo, la verdad. Crear dinosaurios que atraerán a visitantes a las instalaciones, los cuales traerán capital. Dinero, con el que podrás investigar más para construir mejores instalaciones y crear más dinosaurios. Y ahí lo tienes, un círculo de vida, desarrollo y recursos, naturaleza y comercio. ¿Lo ves? Es sencillo. Deberías extraer genomas de los fósiles que se han reunido en el centro de fósiles. Así aumentará la cantidad de datos viables de que dispones para crear dinosaurios. Estrutiomimo. Interesante. Otro dinosaurio que refuerza la idea de un posible vínculo directo con las aves modernas. Este es Lambert, jefe de seguridad. La tuya, la suya y la mía. Recibe la bienvenida a las islas. Este es nuestro dilema básico. Queremos mantener a los animales bajo control al tiempo que fomentamos conductas instintivas. Porque estos animales tienen potencial para el combate. Mira, el miedo de todos, y me incluyo, es que estos animales escapen y acaben sueltos por el parque. Pero no podemos explotarlos globalmente sin correr algunos riesgos.
El centro de investigación te permite mejorar el parque de varias maneras, con nuevos edificios, mejoras y mucho más. Welcome to Jurassic World. We hope you have a safe and enjoyable trip.
Soy Owen Grady. Owen, para los amigos. Para todo el mundo, supongo. He visto cosas de las que preferiría no hablar, pero eso no ha disminuido mi dedicación a los dinosaurios. A los raptores, más específicamente. Y a Blue y a mí, en concreto. Tenemos una relación especial, como la tengo con Claire, pero menos complicada. Me acaban de informar de que hay un nuevo contrato disponible. Parece algo de lo que puedes encargarte.
Al igual que nosotros, cada dinosaurio tiene una dieta particular. Recuerda poner el tipo de alimentador correcto en los cercados. Yo soy de carne roja. Me gusta este contrato. Y a ti debería. He pasado años estudiando y trabajando con los dinosaurios para entender su manera de pensar. Y son más inteligentes de lo que creemos. Tu forma de tratarlos determina en qué se van a convertir. Thank you.
señores. Busquen el regalo perfecto en la nueva tienda de recuerdos. Soy Claire Derin. Ya he estado antes en estas islas. En Isla Nublar cometí algunos errores y he tratado de sacar algo positivo de la experiencia. Creo en lo que hacemos. Solo hay que hacerlo correctamente. Debes cuidar de tus dinosaurios. Su salud es de vital importancia. Te aconsejo que tengas bien alimentados a los animales, sobre todo en situaciones como esta. Tienes dinosaurios que los visitantes quieren ver de cerca. La cuestión es que no pueden. Construye instalaciones para aumentar la visibilidad y proteger a los visitantes tras un cristal de seguridad.
Lo has hecho bien. Tal vez mejor que bien. Señoras y señores, nos complace dar la bienvenida a un estudio vivo al parque. Al habla Lambert. Tengo una nueva tarea y creo que encaja a la perfección con tus aptitudes. Échale un vistazo. Dime si te interesa. Este reto parece interesante y pensé en ti primero.
Por ahora estamos progresando mucho. Creo que estoy en el umbral de algo maravilloso. Y en parte, te tengo que dar las gracias por donde me encuentro. Ahora tenemos que incubar, criar y alojar a nuestro dinosaurio. Entonces, sabremos si nuestros esfuerzos han valido la pena. Te sugiero que aproveches al máximo el tiempo libre. Ya sabes, para enviar expediciones, investigar algo, hacerme un café, ese tipo de cosas. Con leche condensada y 2 azucarillos.
Criaturas.
Señoras y señores, ¿tienen hambre o sed? Visiten el nuevo restaurante de comida rápida. Madre mía, tienes que ocuparte de un dinosaurio enfermo. No lo hagas esperar, o tendrás que ocuparte de lo que ocurra después. Nada peor que tener dinosaurios hambrientos. Usa un equipo de guardas para reabastecer los alimentadores.
Los dinosaurios enfermos pueden llegar a ser peligrosos. Estás aumentando los factores de riesgo en las instalaciones. Thank you.
más. Y ahora llegamos a lo inevitable. La vida engendra la muerte. Pero he aquí la pregunta que debes hacerte. ¿Pudo evitarse? ¿Y la respuesta? Claro que no. La muerte siempre llega. Pero ¿pudo haberse retrasado? Bueno, eso ya es otra historia, quizá. No se detectan dinosaurios enfermos. Nos dirigimos al alimentador. Control cedido.